gracias por estar con nosotros. 10 en punto de la mañana y nosotros nos encontramos aquí en la cervecería hoy jueves, donde les vamos a contar que tenemos, por supuesto, el tradicional barra libre y un invitado de lujo de nuestra casa. A Kiara, muy buenos días. Muy buenos días, Jennifer, muy buenos días a todos nuestros televidentes que siempre están ahí a las 10 esperando que salga en casa para conectarse con nosotros. Bueno, Kiara, yo tengo que contarle que hoy iniciamos con una nueva sección aquí en nuestro programa que se llama Cardio Fitness TV. Ahí estará siempre el doctor Gabriel Agámez. Él nos va a contar un poco acerca de todas las técnicas que maneja él ahí en Cardio Fitness IPS, no solamente en Barranca Bermeja, sino también en Bucaramanga y Barranquilla. Una de ellas es espectacular para aquellas mujeres que son así cachetoncitas, cariredondas y que quieren poner su cara como un poco más perfiladita, más delgadita, y en estos momentos él está utilizando la bichectomía, una nueva técnica que se está utilizando en Barranca Bermeja y que aquí les vamos a explicar cómo se hace. Buenos días, hoy vamos a ver un procedimiento denominado bichectomía. La bichectomía consiste en retirar las bolsitas de bichat, o que nosotros comúnmente conocemos como cachetes. Son unas bolsitas que son redundantes de grasita. Ahora la boca, por favor. La paciente está bajo sedación oral para hacer el procedimiento un poco más sencillo y no estar en recuperación luego de una anestesia general. Las bolsas de bichat entonces están ubicadas a los lados por la parte interna de las mejillas. Ya hemos terminado la bichectomía. Acá está la grasita que se sacó, acá se puede apreciar. La paciente, pues, en estos días va a estar un poco inflamada en las mejillas y más o menos dentro de un mes vamos a ver cuando toda esta inflamación va a bajar y se va a notar un poco mejor el rostro perfilado. Y ahí está la solución para aquellas personas que quieren ver su cara con un mejor perfil, un poco más delgaditas. Entonces es la bichectomía, una técnica que está utilizando el doctor Gabriel Chiare, que yo quiero contarle que solamente se coge un puntico por dentro, no es más, un solo puntico, sacan las bolsitas de grasa que tenemos en los cachetes y quedamos súper perfectos como todo lo que hacen en Cardio Fitness. Contarles también que Kiara de la Osa, aquí al lado mío, estuvo visitando las calles en Barranca Bermeja y preguntándole a todo el que se encontraba por nuestras calles cuál era el significado que tenía sobre la vida. Yo no me puedo imaginar cuáles fueron las respuestas que ella pudo encontrar, pero aquí las tenemos. Para usted, ¿qué significa la vida? La vida, saberla vivir y disfrutarla con temor a Dios. La vida es muy importante, pero para uno la vida es importante porque sin vida no somos nada, pero sobre todo que tengamos a Cristo en nuestro corazón. Porque lo mejor que uno le puede pasar es tener la vida y que tenga uno su familia, todo es lo mejor, la vida es lo mejor. La vida es eso que pasa mientras estás viendo el televisor. La vida es la oportunidad de crecer, de desarrollarnos, de aprender, de experimentar. Es un momento que debemos aprovechar de la mejor forma positiva posible y en donde debemos no solo aprender, sino también compartir con las demás personas lo mejor de nosotros. Es muy importante, claro. Muy importante es la vida para uno, porque aprende muchas cosas de la vida. Experiencia y todas esas cosas. Para mí la vida es muy importante, es una oportunidad que Dios nos da para ser una bella persona, estar en buenos caminos, seguirle a Él y obedecerle en todas sus cosas. El significado de la vida es algo muy importante, por lo que es algo que debemos cuidar, perfeccionar, aprender a quererla, porque es una sola que Dios nos dio y no debemos jugar con ella. Pues es el mejor regalo que nos dio Dios y muchas veces no la cuidamos, no la sabemos cuidar. Entonces lo mejor que Dios nos ha dado en la vida fue la vida.
Bueno, y ahí tuvimos a todos los barranqueños que me encontré diciéndonos qué significado tenía la vida para ellos. Oye, Jennifer, eso que está ahí, que se ve tan delicioso, ¿qué es? Bueno, Kiara, yo quiero comentarte a ti y a todos nuestros televidentes que nosotros estamos en la cervecería. Son las 10 de la mañana, por eso no podemos hablar de bebidas alcohólicas. Pero como aquí en la cervecería no solamente venden bebidas alcohólicas, sino también bebidas sin alcohol, en nuestra mesa tenemos la famosa michelada con águila cero. Perfecta para el calor en Barranca Bermeja, perfecta para esta horita, para no venir a hablar de negocios, a hablar, planear una fiesta, por ejemplo, como lo vamos a hacer nosotras ahorita, y poderle contar a todos nuestros televidentes que la cervecería es el sitio ideal para cualquier ocasión. Vamos a tener invitados mañana viernes aquí en la cervecería. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, como ustedes saben, queridos televidentes, la cervecería siempre impulsando el talento local. El viernes trae un superartista, Jennifer, de aquí de Barranca Bermeja, que no es vallenato. Es así como otro pipocito, como tipo música Carlos Vives. Y ustedes van a estar y van a tener la oportunidad de venir a la cervecería y escucharlo. Pero, ¿por qué no nos vamos a una pausa? Y ahorita les cuento bien con Oscar, que es quien va a estar aquí y nos va a estar comentando qué es lo que vamos a ver este viernes aquí en la cervecería. Un momentico, ya volvemos. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. JG Producciones quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones con el compositor de todos los tiempos y sus más de 500 éxitos grabados. Este 27 de mayo en Expo Eventos vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística. Fabián Corrales. La verdad es que eres la consentida. Puntos de venta: Euforia Jeans, Disco de Oro y Deportes El Golazo. Información y reservas: 314-279-2392. Invita Yari Guías Estéreo. El restaurante Atrium se destaca por su amplia carta gastronómica nacional e internacional, abierto al público de lunes a sábado. Estamos ubicados en la calle 71, número 1809, barrio La Libertad, primer piso del Hotel Millennium. Dusan Publicidad Digital, diseño, impresión, instalación y publicidad. Estamos ubicados en la carrera 28, número 4812, Barranca Bermeja, Santander. Bueno, y yo les cuento que ya me encuentro con este súper artista del que les conté ahorita que le iba a hablar, y él es el gran Oscar Navas. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Pero cuéntale a nuestros televidentes quién es Oscar Navas. Bien, Oscar Navas es un artista barranqueño, con ganas de salir adelante, con la pasión por la música a flor de piel, y nada, rico cantar, delicioso cantar, recibir los aplausos de la gente, el cariño de la gente. Claro que sí. ¿Cómo empiezas tú a involucrarte con la música? ¿En qué momento de tu vida tú empiezas como a cantar y a decir, aquí pasa algo, yo quiero ser cantante? Bueno, como digo en algunas presentaciones, la empresaria que me descubrió se llama Cruz Alicia, mi mamá. Ella dijo que yo iba a ser cantante, me programó y aquí estoy. Ella fue la primera que descubrió que yo podía cantar. Gracias a ella estoy aquí, a todas sus enseñanzas, porque ella me decía, estás desafinado, ojo que por ahí no es. ¿Tu mamá era cantante? ¿Eso viene porque como tenía conocimiento de música de pronto para decirte? Mi mamá era cantante. ¿Y a qué edad te diste cuenta? ¿A qué edad tu mamá te dijo todo eso? Pues yo me acuerdo que tenía como unos 8 años, algo así más o menos, que me ponían a cantar La Mochila Azul en las fiestas de mis tíos. Yo creo que eso era en aquella época, todo el niño que se pudiera cantar lo ponían a cantar en las fiestas. Y nada, ella fue la que me descubrió. ¿Y desde ese momento cómo empieza tu recorrido en la música? ¿Empezaste a cantar dónde? ¿En qué momento dijiste, necesito grabar, necesito sacar mis canciones? Vale, ya yo venía cantando en el colegio, empecé a cantar en el colegio.
ya un poco más formal, con agrupaciones de universidades y de otros colegios. Luego conozco a un amigo, un amigazo, Arielías García, con el cual grabo la primera canción que se llama Perdóname, de mi autoría. Luego hicimos Lejos de Ti, también de mi autoría. No pasó nada, o sea, no hicimos video ni nada por el estilo. Ahora último grabamos Princesita, la cual le hicimos el video en Barichara, San Gil y aquí en Barranca Bermeja. ¿Qué tanta acogida ha tenido toda esta producción que realizaste con Aries? Bueno, fue una tendencia en el primer mes, fueron 5.000 visitas en los primeros 28 días, gracias a Dios. Para otros artistas será poquito, pero para mí era es muchísimo. Claro que sí, vamos a cantar entonces un pedacito, pero cantemos primero un pedacito de Después de Ti, de la que no, de la primerita canción que grabas. Lejos de Ti. Lejos de Ti. Ok. Querer es escuchar la canción que dedicaste y pensar que al otro lado está escuchando también, y el tiempo de tenerlo otra vez. El coro. Lejos de ti, ya no puedo vivir. Lejos de ti, ya no puedo vivir. Escogería para ti un lucero y un sendero, un sueño que te haga feliz y a tu lado verlo hecho realidad. Vuelve que te espero noche y día, mami, vuelve, vuelve por la misma vía en que te fuiste. Sin ninguna despedida vuelve, mi reina, que te llevaste mi vida. Desde que te fuiste no he recibido comida, estoy enfermo y no encuentro la salida a esta situación. Sin ti mi mente está vacía, tan siquiera llámame, que me mata esta agonía. Lejos de ti, ya no puedo vivir. Hágame el favor, ya entiendo por qué este caballero va a estar este viernes aquí en la cervecería. ¡Qué talento! Ya saben, queridos televidentes, aquí en la cervecería se apoya el talento local, pero el talento local del bueno. ¿Qué vamos a encontrar en tu presentación aquí en la cervecería? ¿Qué tipo de músico vamos a poder apreciar? Bien, quiero contarte algo, y es que de la primera banda que yo conformé, que se llamaba Los del Garaje, desde ese entonces no toco un género de música, no toco solo un género de música. Toco bachata, toco vallenato, toco algo de merengue, todo acústico, guitarra, bajo, cajón peruano. Entonces esto vamos a encontrar el viernes. Vamos a encontrar una gran variedad de género musical, tropipop, vallenato, algo de merengue, algo de son cubano, en fin. Un gran sinnúmero de géneros que vamos a interpretar aquí para toda la gente. Bueno, buenísimo. Entonces ustedes no se lo pueden perder. Oscar, redes sociales, números de contacto, por si te quieren contactar nuestros televidentes, y para que también estén pendientes de tus presentaciones, no solamente acá en la cervecería, sino en todos los sitios de la ciudad. Bien, importantísimo. 300-517-5922. Oscar Navas en Facebook, Twitter, Oscar Navas. Instagram, Oscar Navas Music 1. Y ya. Bueno, vamos a escuchar Princesita, que vale. Me muero por escuchar. Entren a mi canal de YouTube, Oscar Navas, escriben Princesita y ahí van a encontrar el video. ¿Listo? Le dan compartir y like. Cada vez que yo te miro, las palabras se me van. Alucino todo el tiempo, requiero de tu mirar. Nah, eres mi sueño. Eres todo lo que pido, lo que busco y no consigo, niña. La princesa que yo quiero, la que sueño de noche y de día. Yo que no quería enamorarme, pero contigo sobran ganas. Juré que no volví a entregarme y a ti te entrego mi alma. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Entonces, rápidamente, hazle la invitación a nuestros televidentes para que vengan aquí a la cervecería. Ustedes esperen un momentico después de esta invitación porque vamos a ver cuáles son las delicias que preparan aquí en la cervecería. Invítalos. Vale. Cervecería, viernes en la noche, los esperamos acá.
El que no quiera tomar, pues no toma. Y el que quiera tomar, hay cerveza sin alcohol. Ya saben. Y si no quieren tomar, hay michelada también con cerveza sin alcohol. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. JG Producciones quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones con el compositor de todos los tiempos y sus más de 500 éxitos grabados. Este 27 de mayo en Expo Eventos vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística. Fabián Corrales. La verdad es que eres la consentida. Puntos de venta: Euforia Jeans, Disco de Oro y Deportes El Golazo. Información y reservas: 314-279-2392. Invita Yari Guías Estéreo. El restaurante Atrium se destaca por su amplia carta gastronómica nacional e internacional, abierto al público de lunes a sábado. Estamos ubicados en la calle 71, número 1809, barrio La Libertad, primer piso del Hotel Millennium. Dusan Publicidad Digital, diseño, impresión, instalación y publicidad. Estamos ubicados en la carrera 28, número 4812, Barranca Bermeja, Santander. Bueno, llegó uno de los momentos más deliciosos en nuestro programa porque vamos a hablar acerca de esos platos que tiene la cervecería para recomendarle a todos nuestros televidentes. Por supuesto, con nosotros, y no puede faltar nuestro chef de cabecera, él es Pablo Martínez y nos va a contar acerca de hoy. Tenemos platos súper ricos, pero son los platos que tenemos en la cervecería para picar, son los platos así como para empezar la noche, como cuando ya uno se ha tomado una cervecita y dice, ay, yo quiero como una empanadita, quiero como un choricito. Háblenos precisamente de estas tres entradas que tenemos aquí. Hola, buenos días, Jennifer. Tenemos tres platos, hoy tenemos tres platos diferentes, tenemos empanaditas, casquitos de papa y choricitos. Nuestras empanaditas manejamos dos tipos, empanaditas de carne, empanaditas de pollo, acompañada con nuestra salsa de la casa. Para compartir con amigos, una entradita bien rica. Tenemos los cascos de papitas que van con papricas, van con salsa nuestra de la casa y con un picadito de perejil. Este es una de las entradas más pedidas aquí en la cervecería. Sí. Todo grupo grande que se respete, que viene, que se está tomando su cervecita, hágame el favor y me trae unas papitas. Aquí tenemos unos choricitos cerveceros, también súper famosos en la cervecería. Cuéntenos un poco de cómo es la preparación de estos choricitos y la presentación de nuestro plato. Este también es uno de los platos más preferidos por nuestros clientes. Son choricitos cocteleros. Nosotros los bañamos en un melado con panela, acompañados de casquitos de papa y nuestra salsa de la casa. Son muy deliciosos también. Bueno, nosotros vemos aquí al ladito el caramelo. ¿Ya los choricitos lo tienen o no? No, toca, se le agregamos. Entonces, aquí podemos soltar un poquito. Cuéntenos un poco acerca de la presentación. ¿Cuántos choricitos vamos a encontrar en nuestro plato? En nuestro plato encontramos 10 choricitos cocteleros y papitas, 150 gramos de papa, nuestra zanahoria, lechugas y tártara. Aquí lo bañamos. Entonces está nuestra salsa caramelizada. Caramelo. Bueno, entonces aquí está el caramelo de los choricitos cerveceros. Son tres entraditas que pueden encontrar ustedes aquí en la cervecería. Y como yo sé que todos se antojaron y van a venir a comer y van de pronto ahí a sumarle un kilito a su peso, yo los voy a mandar en estos momentos para training para que puedan conocer nuestra sección y ya regresamos para terminar aquí en la cervecería. Hola, buenos días. Les habla Andrés Urán del Centro Deportivo Zona Training 36, más que un gino, una familia. Recuerden que estamos ubicados en la avenida 36 frente al monumento Cacique Pipatón. Nuestro centro deportivo, nuestro gimnasio, busca preparar
ayudarles a que ustedes vean algo diferente, un estilo de vida saludable, un estilo de vida de entrenamiento, el cual lo que quiere es que ustedes tengan una muy buena salud, tengan un muy buen estilo de vida y que día a día se entrenen y vean ese cuerpo que tanto desean o tanto quieren. Allá en sus casas coman bien, entrenen y esos ejercicios que les va a ayudar mucho para que se empiecen a entrenar, ¿listo? Bueno, hoy vamos a arrancar con una rutina de entrenamiento muy activa, trabajando la parte superior y la parte inferior. Como guía tenemos un aro, lo tenemos de guía para que nuestra guerrera pueda optimizar bien sus movimientos rápidos, ¿sí? En sus casos ustedes pueden buscar de pronto, no sé, un lazo, ¿sí? Algo redondo para que lo tengan como especie de guía para los ejercicios. Y bueno, vamos a arrancar con tijeras alternadas, un trabajo de miembro inferior para el trabajo de pierna. ¿Listo? Arrancamos. Exacto, muy bien. Vamos a arrancar con 10 repeticiones. Como pueden ver, la pierna atrás siempre debe ir un movimiento hacia atrás en punta y la rodilla va hacia abajo para que pueda traer muy bien los cuádriceps y el glúteo. Muy bien. Última, excelente. Este ejercicio le seguimos sumando un poquitico más de intensidad en un movimiento de skipping en aducción. Se hacen en el centro del aro. En el centro del aro, que ahora dale. Tengo que hacer un skipping, abrir y cerrar los pies en el movimiento. Abro, abro los pies y cierro. Y ya sigo haciendo el skipping más rápido, ¿vale? Vamos 10 veces. Pueden venir los pies. Hago una deducción de los pies hacia afuera y una después movimiento hacia adentro. No dejo hacer el skipping, no dejo hacer el movimiento. Lo único que hago es darle movimiento a mis pies. ¿Listo? Muy bien. Entonces, de una vez vamos a pasar a la parte superior. Vamos a colocar las manos en el centro del aro. Igual, hacemos lo mismo como finalizamos, pero ahora con las manos, un trabajo de pliometría de tren superior que les va a ayudar mucho a fortalecer los hombros y la parte de core. Muy bien ahí, 10 veces. Apenas tenga el movimiento, lo hago un poquitico más rápido. Dale, que ahora vamos, sigue. Muy bien, ¿listo? Excelente. Entonces, son ejercicios que les dan mucha estabilidad a uno en el cuerpo, ¿sí? Solo que hay que tener mucha precaución y estar muy concentrado para hacer los ejercicios muy bien. No solamente es hacer los ejercicios por hacerlo, no, es también manejarlo muy bien, respirar muy bien y la idea es que ustedes mejoren muy bien la técnica, ¿listo? Última ronda, vamos a hacerlo nuevamente para que lo puedan ver ustedes allá en sus casas, ¿listo? Tijeras alternadas. Muy bien. Vamos a trabajar entre 10 repeticiones, 5 por cada pierna. Y el skipping, como es un poco más rápido, un poco más activo, lo podemos hacer entre 20 repeticiones. Abro, cierro, haciendo el movimiento de skipping. Y por último, el trabajo de pliometría, tren superior, para trabajar nuestros hombros y la parte de core. Eso es, Kiara. Excelente. Entonces, ahí está nuestra rutina de entrenamiento del día de hoy que les va a ayudar mucho ustedes en sus casas. Entrenen, prepárense y cuídense mucho. Zona Training 36, más que un güey, una familia. Los esperamos. Bueno, ya estaba Andrés Urán y Kiara de la Osa, nuestra compañera que la tienen allá en forma. Ya llegó el momento de despedirnos, pero yo lo invito a que usted comparta conmigo un choricito cervecero de la cervecería para que todos ustedes se antojen en casa y vengan. Recuerde que hoy es jueves de barra libre y que además de esto, la entrada para las mujeres y para los hombres tiene un valor muy especial de 25 mil pesos y se toma toda la cerveza que quiera. Chao.